Y lo digo responsablemente y públicamente. No hay un solo gasto en este FITUR 2024 de un solo periodista. Y si aparece un solo periodista pagado por el Ministerio de Turismo, yo renuncio. Ahí lo vieron, ahí lo escucharon. El señor David Collado se nota un poco como, como alterado, man. como histérico. A lo único que le falta decir, maldito PRM. O decirle, o, o que alguien le diga, David, cármate. Pero, Loco, cármate, qué, David. Mío. Sí, David, tú eres parte de este gobierno. este gobierno que tiene 8 mil millones de pesos en periodistas. ¿Tú eres parte de esto? Está como. Él está como. Los problemas. No, yo, 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 los sí. problemas de gobierno no son míos. Está, ¿Dónde como Luis? La, está como la frase aquella de, no, no, yo por, pasé por el lodo, pero no, yo no, igualito, no, no estoy manchado. Igualito Me que el difunto. ¿Mm? Este se le está saliendo de las manos a Luis Abinader Collado. Se le está saliendo de las manos. Y aparentemente Collado, que tiene su respaldo, ¿no? Con la familia aquella. Abinader y el propio Hipólito Mejía están obligados. Allantarse unos con otros a negociar entre ellos. Porque recuerden ustedes que la organización PRM es eh, una organización creada por dos. Ay, ese, ¿no? Dos socios. Dos socios. <laughs> dos sí, no, 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 Ahora sí, sí, dos socios. Dos socios. <laughs> Luis Abinader y claro. Polito Mejía. Dos partners. Sí. Dos CEO se pusieron de acuerdo de que mira vamos a crear este partido vete tú adelante y no sé homero. y después mi hija no estos famosos acuerdos de estos tigres que nunca cumplen y siempre entonces dios mío entonces vete tú Luis Abinader yo te apoyo y después mi hija pero entonces en el camino se le metió collado ahí y para aprovechar todo lo que Collado le podía prometer, eh, ofrecer, con lo aceptaron, pero coño, Collado, Collado va, quiere ser presidente en el 28, que es un lío. No le está decidido. Y fíjate, fíjate cómo Collado se ha adueñado de ese ministerio, el Ministerio de Turismo, parece una isla, aparte de todos los ministerios de la República Dominicana, de parece como hasta un gobierno aparte. Fíjate que los titulares cuando se van a referir en a alguna actividad de, del Ministerio de Turismo ponen eh, primero el nombre del incumbente. Una cosa que todo el que el que estudia periodismo y el, y el periodista sabe que eso es un no debe ser cuando vas a reseñar una noticia. Referente a, a una institución pública, primero va la institución pública. Primero va el nombre, el, el título de, de ministro de turismo David Collado. No, David, Co, no David Collado, ministro de turismo. No, 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 no. La institución primero. Y aquí todas las reseñas de, de, de casi todos los periódicos y todas las notas de prensa que manda el mismo ministerio de, de, de turismo es David Collado. Es más, si tú te pones a buscar, déjame ver, ahora que están en, fit, en, ya, en Fitur allá, en, 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 en España. España. Si tú te pones a buscar así, Armando, noticias de, de, este, de, este, de este evento, se van a dar cuenta de lo que, de lo que hablo. Por ejemplo, bueno, aquí, el diario, diario, libre, diario libre. David Collado. Relanza a República Dominicana ante promotores turísticos en Europa. ¿Cómo es esa vaina que David Collado relanza? Y no es el Ministerio, nuestro Ministerio de Turismo. El que... Ministerio de Turismo, nuestro gobierno, porque el gobierno dominicano es el que está relanzando eso. No es David Collado, como tú dices. Y ese tipo de licencias en los países eh, extranjeros y en la prensa que tiene más o me, más más conciencia de clase, pues eh, se la dan con los presidentes. Tú ves España y puede ser que en el periódico El País, en el Mundo, en ABC, digan Pedro Sánchez hizo 33 vuelos a República Dominicana que no se reconocen. Que no lo reconocen. Sí. Pedro Sánchez, todo el mundo sabe quién es. Ahora, es difícil que al ministro de Hacienda le digan así por su nombre. A la ministra de Hacienda, al ministro de Hacienda. No. Entonces. Totalmente de acuerdo, David Collado eh, está, es un suprapoder, pareciera un suprapoder dentro del gobierno. Pero a ver, ¿tú le crees a David Collado cuando dice eso de que, no, no, que, que nadie ha viajado con cuarto que le haya dado el Ministerio de Turismo? No, eso es, eso es, eso es una charla, charlatanería de David Collado, porque esto solamente obedece y es parte de la Guerra Fría que tienen entre ellos ahí. David Collado se ha. Percatado de algo, de, de una estrategia que tienen eh, los mismos PRMistas para sabotearse unos con otros. Es, obviamente, como el PRD, o sea, está fundado desde su fundación, está dividido, por lo que acabo de decir, o sea, tiene dos dueños, Hipólito y Abinader, y ahí hay una división. Entonces se han dado la tarea de chivatearse uno, uno con otro, ¿no? Cuando fulano de esta, de, de la facción de, de Abinader está metido en algo raro y le quieren hacer daño, bueno, filtan información y Collado sabe eso. Y Collado, que es una isla aparte, no responde ni a Hipólito ni a Abinader, se ha escudado mucho. Y él sabe que una de las críticas es este, este tipo de, 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 de estar patrocinando bocinas. De ambas, de ambas facciones, de las facciones de Hipólito y las facciones de Abinader. Y él ha creado un mecanismo, un mecanismo de que, evidentemente, lo dice ahí en el video, si me prueban de que del Ministerio de Turismo ha salido algún cheque, algún periodista para que cubra de ello, yo, yo renuncio. Claro, eso tiene que estar preparado por él para encubrirse. Pero, sin embargo, en todas las actividades que vemos, eso, vemos influencers. En las actividades de, de turismo. Lo vemos. Y cuando tienen que eh, cuando es fuera del país también. Ahora mismo en Madrid, eso está lleno de todas esas influencers. Entonces, tú me vas a decir a mí que esa gente, por, porque quiere apoyar el turismo de la República Dominicana, va a sacar de su bolsillo para pa ir a, a darle promoción, ni siquiera al Ministerio de Turismo, que lo, lo vimos ahora, sino a David Collado. No. Entonces, cuando te pones a ver patrocinadores, más reserva. Eh, Casid. Mercasiv. Eh, no, pero... No, bien, no, no, pero, no, institución del Estado. El ah, Estado. Va no, a pero Van Reserva del que, Estado. Pero, pero hay patrocinadores sí. privados también. Ahí están sí, los logotipos. Sí, lo hay, es, lo hay. <coughs> Pero Van Reserva. Entonces, tú me vas qué. En las instituciones de... Y esto lo sabemos todos aquí. Se ayudan uno con otro. Ustedes saben que, por ejemplo, eh, el, el incumbente de, de, un, de un ministerio eh, para cuidarse de que lo llamen que está ejerciendo nepotismo y toda esa vaina no nombra a un familiar en su pero le dice a su amigo que tiene el, 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 el que es ministro sí, de él, nómbrame misterio. a esto aquí yo te nombro aquí se hacen esos intercambios evidentemente <laughs> eso es lo que está pasando con David él también entonces aprovecha esto de llenarse la boca yo no le pago a ningún periodista ¿sí, okay? y a ningún influencer y ahí hay dos cosas. Cuando menciona influencer, sabemos muy bien para quién va la puya. Para la reina de los influencers, la mamá de los influencers, que es Carolina Mejía, que ha invertido bastante dinero en eso. Y lo hace la clara. Y ahora cuando martilla con el asunto de los periodistas, que no son influencers, los periodistas, que sabemos, ¿a quién tú crees que eso le afecta? Homero Figueroa. El presi Al Omero Figueroa, es decir, a Luis Abinader, quien es que tiene esos 8 mil millones de, de, de pesos para la prensa. No, y que Homero Figueroa reconfiguró ese aparato de vocería y, y, lo, y lo ha centralizado sí. de tal manera que él, vele quien maneja todo eso y decide eso. Entonces, de una forma, excúsame, Maracayo, mm. qué bueno que hablamos de Homero, de una forma muy clasista, porque Homero Figueroa lo que está pautando, eh, vamos a decir, no lo no digo, lo voy a decir de modo figurado, no es que es así, con los sospechosos habituales de la comunicación, con la gente establecida. Uh -huh. Y con eso lo que pretende es acallar a eh, periódicos, a canales, medios como este, por ejemplo, eh, negándole, ahogándolo económicamente. Claro, nosotros no lo hacen porque nosotros no vimos de eso. Pero para que coja la idea, ¿no? El periodista o la periodista que le preguntó a David Collado eso, obviamente se percató de que en Fitura en España ahora mismo está bueno, todo RCC Media está allá. Están transmitiendo el sol uh -huh. de la mañana desde Fitur. Hasta el propio dueño Espaillat ha salido en varios, en varias ocasiones. En todas las emisiones de esta semana sale, el estado, el ha sale, estado ahí. están muchos periodistas. Muchos periodistas de la República Dominicana cubriendo ese evento y de ahí le surge la pregunta y el cuestionamiento a este periodista diciéndole, oiga, pero aquí está prácticamente toda la cúpula del periodismo dominicano, ¿quién paga esto? ¿Quién lo paga? Por eso fue que él se exaltó de alguna manera, porque obviamente también tenía que mostrar ese ser tan tajante, porque él está en campaña ya, uh -huh. él está en campaña presidencial. O sea, hacia exactamente. Entonces, él tenía que dar ese mensaje tan contundente, tan molesto, tan irritado, para que la gente se lo crea. En y precisa. tuvo que haber dicho y tuvo que haber dicho esa frase. Esa frase pega mucho y cala mucho. Si yo o se demuestra que el ministerio de turismo ha gastado un centavo, ¿no? porque utiliza además ese uh -huh. centavo uh -huh. para minimizar, no, o sea, no pudo haber dicho dinero. sino Desde que tú dices centavo es que es, ¿no? Eh, yo renuncio. Tenía que terminar esa entrevista con esa coletilla para que tuviera más impacto su mensaje. Y eso, y eso es una estrategia, eso no es algo pendejo. Y mucha gente no se da cuenta, por ejemplo, ustedes no se preguntan cuánto cuesta y cuánto le cuesta al turismo, al Ministerio de Turismo, hacer esa feria en Fitur? Llevar el stand, llevar a toda la gente, porque hay gente, técnicos, camarógrafos, en fin, muchísima gente de la República Dominicana que están trabajando ahora mismo en España. Eso le costó al ministerio 600 mil dólares. El año pasado se gastaron 500 mil. El año pasado. Ahora aumentó 100 mil euros más. perdón. El año pasado se hicieron negociaciones para que se invirtieran 2 mil millones de dólares en el sector turismo. Este año van por 3.600 millones según la información oficial del ministerio. Y eso es lo que debería de preocuparnos e importarnos también, más allá de lo de, 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 de Collado, porque dentro de ese presupuesto, yo estoy seguro, de esos 600 mil dólares que se gastó, parte, estoy seguro que hay pasajes de toda esa gente que tuvo para allá, de esos periodistas. O... Tú sabes que eh, Collado, que debe tener sus asesores ya está viendo que el asunto se le ha complicado un poco al PRM y que cada día más se le, va se le está como complicando más el asunto y se, están, se está estrechando más la, la diferencia entre la oposición y, y el PRM que hace unos, qué sé yo, hace un año quizá, ocho meses, estaba muy seguro de que ganaban en primera vuelta, pero ya no es así. Y... Casualmente en esta baja del PRM que, que vemos, lo que los funcionarios del PRM se supone que lo que deben hacer es todo lo contrario a lo que está haciendo Collado, ese tipo de declaraciones así. Eh, y yo lo que veo entonces, como lo que dije ahorita, es lo que está viendo que viene, viene está, el PRM está, está en baja. Y él se quiere salir de eso, o sea, se quiere diferenciar para cuidar su imagen presidenciable, ¿no? Y eh, pase lo que pase en mayo, en que si el PRM, ya, si el PRM pierde, David Collado tiene que, y es lo que está haciendo, tratar de que esa derrota no le afecte a su imagen. No sé si me entiende. Entonces, estas declaraciones van a seguir de parte de Collado. Declaraciones que lo que hacen es decirse, hey, yo no soy igual, yo soy diferente. Yo no pertenezco a esta clase política. Yo, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo que al presidente Luis Abinader ya se le salió de las manos eh, David Collado. Y hemos dicho aquí, lo hemos analizado, lo hemos visto, que el presidente Luis Abinader es un tipo súper intolerante y que al único que, que vemos que trata de, de y manejarse por una hipolitomania y, y sabemos por todo, <coughs> por qué. Eh, pero vamos a ver entonces cómo reacciona con eh, Collado, porque Luis Abinader pudiera ahora. Hacer lo que hizo Santiago Matías cuando vio que estaba siendo atacado por todos los lo frentes. Decir, hey, cuidado, que aquí todo el que trabaja conmigo tiene que defenderme, porque si no, es para afuera que va. Que ya el Abinader lo ha empezado a hacer. Vimos el caso de Faride, vimos eh, ahora va el caso de, del Torito, que le querían quitar la senaduría, porque, es eh, sí, decir, la línea del presidente de señores, todo el mundo tiene que defenderlo al partido. O defenderme a mí. Pero vamos a ver qué va a pasar con David Collado. Que ya... está, está, está un poco complicado porque David Collado de, tiene fuerza a lo interno del PRM. Déjame decirte que antes de ser escogido candidato oficialmente presidencial, eh, Luis Abinader, en todos los sondeos, el segundo respecto del tercer lugar que le llevaba un abismo de diferencia, siempre fue David Collado. Después del presidente Abinader. Y eso ha sido constante. No ha variado, según yo tengo información, incluso eh, con Carolina Mejía. O sea, él está dentro de los favoritos del PRM, después de Abinader, muy lejos del tercer lugar, que es Carolina Mejía. Entonces, eh, tanto Hipólito como Abinader saben que ese es el enemigo a batir. Pero no es fácil. No, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil precisamente por la familia aquella, como dice Maracayo. Esa, esa familia está mostrando ahora más que nunca en esa pieza política el poder que tienen, claramente. David Collado viene, nos guste o no, o estemos de acuerdo en su forma de manejarse ¿sí o no, tenemos que aceptar que en, el, en la alcaldía hizo muy buen trabajo. Y no lo digo yo, él, ¿eh? o sea, lo digo por todo lo que yo escucho de gente que vive en el Gran Santo Domingo y que se expresa de una forma no, agradable no hacia el trabajo. Estoy de acuerdo. Creo que lo que vendió fue percepción para, hacia pero el bueno. trabajo. Yo lo digo por lo que yo he escuchado, ¿eh? por eso dije, uh -huh. ¿estamos de acuerdo o no? Yo, yo simplemente hago como una recopilación eh, de las informaciones percepción. que yo tengo que me dan de la gente de, mi, de muchísimos sectores y de alguna manera han aprobado grandemente su su gestión en la alcaldía. Es obviamente cuando se pasa al ministerio, también esa misma gente tiene la misma percepción de que finalmente este, tu, este turismo del que vive la mayor parte del pueblo dominicano o como digamos ingreso principal, está siendo bien trabajado, bien encaminado, es, la gente está muy contenta por esos 10 millones de, de turistas, en fin, está haciendo lo que Maracayo está precisamente plasmando. Y no es lo mismo estar haciendo un trabajo cuando no estás respaldado por la por por la familia más poderosa económicamente que estar apoyado por un presidente o por un senador o por parte de tu, de tu equipo de, del mismo partido. Y yo creo que por eso es que David Collado se está sintiendo tan poderoso que por eso se le está haciendo fácil escabullirse yo, de Luis Abinader. Ese, ese asunto de que le están dando tanta coba a David Collado, que el Salvador del Turismo y toda esa máquina, señores, vamos a ver, o sea. El turismo aquí en la República Dominicana hace años que está a unos niveles impresionantes. Lo que pasó fue que vino la pandemia y este fue uno de los pocos países que se arriesgó y no, y, y no limitó tanto al turismo como otros países de competencia de nosotros que sí tomaron eh, medidas muy limitantes. Y obviamente, eso nos convino. Nosotros no, no limitamos tanto eh, eh, las, las medidas de seguridad, tomando el riesgo, ¿verdad? y Otros países de nuestra competencia turística sí. Oye, ¿A quién va a beneficiar eso? A nosotros. Entonces, ¿el logro de quién? ¿De, de, y de, es... de Del logro de Collado fue, bueno... Eh, po, eh, flexibilizar todas las medidas de seguridad que tenían un riesgo ¿eh? tenían un riesgo sanitario fuerte no, claro, pero, pero también que esa aquí... familia esa familia tiene muchos intereses en el turismo sí, esa también. familia no, tiene claro. mucha y va a invertir mucho más todavía sí, no. por eso tiene que cuidar esa parte y qué mejor que su pieza política esté abriendo todos esos caminos internacionalmente y en la percepción de la gente dominicana para que ese trabajo se haga bien ¿Por qué, por ejemplo, a mí, a mí, a mí me, me suena muy como empático con, por ejemplo, con, con Gonzalo Castillo? Cuando Gonzalo Castillo entró en el Ministerio de Obras Públicas, todo el mundo decía, este tipo está trabajando, está haciendo bien, está teniendo las calles pintas, y después fue presidenciable. ¿Sí o no? El trabajo del, de, de obras públicas lo llevó a ser presidenciable. Esto es lo que está sucediendo, sucediendo con David Collado, exactamente lo mismo. Bueno, esta es la quinta pata. El Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, compartir, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.